Diversas organizaciones están elaborando una propuesta de emergencia rápida de superación de medios de vida que tiene como propósito apoyar a las familias que fueron afectadas por la falta de lluvia el año pasado y que perdieron sus cultivos con la entrega de semillas resistentes a las sequías. Esta sequía vino a generalizar, no solamente a afectar a familias que están ubicadas en estas comunidades, el corredor seco, sino otras comunidades de los departamentos Centro Norte y Pacífico. Las pérdidas fueron total, porque al comienzo había esperanza con la primera lluvia, ¿verdad? Pero los pequeños productores se agilizan y se apresuran y siembran. Y posteriormente, pues cuando se requiere humedad, entonces ahí se localiza la afectación. Estamos ahorita en discusión de un proyecto, ¿verdad?, que le pondríamos de tema sequía, ¿verdad?, de postrera, con algunos componentes. Pues uno de ellos podría ser restablecer y apoyarle por lo menos, ¿verdad?, a estas familias afectadas a las siembras, para que sea de una manzana de grano básico, pues, pero que sea resistente a la sequía o resistente a la humedad. Ya tenemos experiencia en eso, pues estamos, hemos identificado, pues, bancos de semillas en las regiones y en las comunidades, pues, que sean resistentes. Entonces, la única alternativa es esa, pues, ¿verdad?, y acompañada, pues, tal vez con las autoridades de gobiernos locales, ¿verdad?, para que en conjuntamente, pues, enfrentemos esta difícil situación que se presentó. Otra de las problemáticas que enfrentan es que muchos de ellos prestaron para poder sembrar y al tener las pérdidas han tenido que emigrar. Otro factor, ¿verdad?, que los medios de vida se les afectan y se les disminuyen a las familias. Por eso se presenta el fenómeno de la emigración, porque a veces ellos prestan, ¿verdad?, y al tener pérdidas, lógicamente ellos tienen que buscar cómo saldar esa deuda. ¿Y cuál es la única alternativa? Emigrar. Entonces, ese es un factor, ¿verdad?, que nos perjudica, ¿verdad?, a nivel nacional y ya no digamos, pues, territorial. Noticias 12, Darlene Téllez.